Señor, abre mis labios. Y mi boca proclamará tu alabanza. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros, conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. El Señor es bueno, bendecid su nombre. La tierra ha dado su fruto. Bendice el Señor nuestro Dios, que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es bueno, bendecid su nombre. Te doy gracias, Señor, cuando estabas enojado conmigo. Tú eres tu Dios de amor, y ahora soy tu amigo. Consuelo, tú eres el Dios que salva y da la vida, eres todo el anhelo, esa alma te va herida, ansiándote sin casa ni medida. En mi tierra desierta, tú de la salvación eres la fuente, eres el agua cierta, ese buen recorrente, y el corazón arrasa dulce. Quiero escuchar tu canto, que tu palabra abrace mi basura, con alegría y llanto, que mi vida futura, espejo sea sin fin de tu hermosura. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias, Señor. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Siempre presente mi pecado.
pecador me concibió mi madre. Santo Espíritu, devuelve la alegría de tu salvación, cámbiate con Espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado, un corazón quebrantado y humillado. Tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, tu amor y sea, Señor, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarán los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, sobre tu altar se inmolarán novillos. Señor, acuérdate de la misericordia. Señor, oído tu fama, me ha impresionado tu obra. En medio de los años realízala, en medio de los años manifiéstala. En el terremoto acuérdate de la misericordia. El Señor tiene de temor, el santo responde para. Su resplandor eclipsa el cielo, la tierra se llena de su alabanza. Al oírlo se estremecieron mis labios. Me entró un escalofrío por los huesos, vacilaban mis piernas al andar. Tranquilo espero el día de la angustia, que sobreviene al pueblo que nos oprime. Aunque
los campos no dan cosechas. Aunque se acaban las ovejas del redil y no quedan vacas en el establo, yo exultaré con el Señor, me gloriaré en Dios mi Salvador. Señor Jerusalén, alaba tu Dios y que ha rebosado los enojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, desaciado y su palabra corre veloz. Manda la nieve como anda, despacio escarcha como ceniza. Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas. Envía una orden y se derrite, sopla su palabra Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni le dio a conocer sus mandatos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Glorifica al Señor Jerusalén. De la carta a los Efesios. Ahora estáis en Cristo Jesús. Ahora, por la sangre de Cristo, estáis cerca los que antes estabais lejos. Él es nuestra paz. Él ha hecho de los dos pueblos, judíos y gentiles, una sola cosa, derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio. Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas, haciendo las paces para crear en él un solo hombre nuevo. Reconcilió con Dios a los dos pueblos, uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte en él al odio. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Al Dios que hace tanto por mí. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Y
Adoremos a Cristo, que se ofreció a Dios como sacrificio sin mancha para purificar nuestras conciencias de las obras muertas. Y digámosle con fe, en tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que nos has dado la luz del nuevo día, concédenos también caminar durante sus horas por sendas de vida nueva. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que todo lo has creado con tu poder y con tu providencia, lo conservas, ayúdanos a descubrirte presente en todas tus criaturas. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Tú que has sellado con tu sangre una alianza nueva y eterna, haz que obedeciendo siempre tus mandatos, permanezcamos fieles en esa alianza. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz.
Tú que colgado en la cruz quisiste que de tus costados manara sangre y agua, purifica con este agua nuestros pecados y alegra con este manantial la ciudad de Dios. En tu voluntad, Señor, encontramos nuestra paz. Ya que Dios nos ha adoptado como hijos, oremos al Padre como nos enseñó Jesucristo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, Dios Todopoderoso, te pedimos, nos concedas que del mismo modo que hemos cantado tus alabanzas en esta celebración matutina, así también las podamos cantar plenamente en la asamblea de tus santos por toda la eternidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, oh Reina. Cosa igual con las demás naciones. Y les ha manifestado sus designios. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, al corazón de México y de toda América. En este día, para esta misa del Venerable Cabildo, nos acompañan la peregrinación del Colegio Madre Teresa de Calcuta y el Kinder Paraíso de los Niños. Están terminando su ciclo escolar y vienen a dar gracias, como todos los años, a Dios nuestro Señor, a María Santísima, por todos los logros de su año. Felicidades a ustedes, a sus amigos, a sus papás, a sus maestros. Hermanos, ingresemos en el misterio santo. Esta misa la ofrecemos por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Venerable Cabildo. Pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Dios todopoderoso y lleno de ternura, que hiciste brotar de una roca una fuente de agua viva para tu pueblo sediento, arranca de la dureza de nuestro corazón
lágrimas de arrepentimiento, para que podamos llorar nuestros pecados y merezcamos por tu misericordia alcanzar tu perdón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Oseas. Esto dice el Señor Dios: Israel, conviértete al Señor, Dios tuyo, pues tu maldad te ha hecho sucumbir. Arrepiéntanse y acérquense al Señor para decirle: perdona todas nuestras maldades, acepta nuestro arrepentimiento sincero que solemnemente te prometemos. Ya no nos salvará Asiria, ya no confiaremos en nuestro ejército, ni volveremos a llamar Dios nuestro a las obras de nuestras manos, pues solo en ti encuentra piedad el huérfano. Yo perdonaré sus infidelidades, dice el Señor. Los amaré aunque no lo merezcan, porque mi cólera se ha apartado de ellos. Seré para Israel como rocío, mi pueblo florecerá como el lirio, hundirá profundamente sus raíces como el álamo, y sus renuevos se propagarán. Su esplendor será como la del olivo, y tendrá la fragancia de los cedros del Líbano. Volverán a vivir bajo mi sombra, cultivarán los trigales y las viñas, que serán tan famosas como las del Líbano. Ya nada tendrá que ver Efraín con los ídolos. Yo te he castigado, pero yo también te voy a restaurar, pues soy como un ciprés verde, y gracias a mí tú das fruto. Quien sea sabio, que comprenda estas cosas, y quien sea prudente, que las conozca. Los mandamientos del Señor son rectos, y los justos los cumplen. Los pecadores, en cambio, tropiezan en ellos y caen. Palabra de Dios. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lava bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Purifícame y quedaré más blanco que la nieve. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Crea en mí un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu Santo Espíritu. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Señor, abre mis labios y cantará mi boca tu alabanza. Abre, Señor, mis labios y te alabaré. Oh,
Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernantes y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, hermanos, hermanas. Hermanos, hermanas, a lo largo de esta semana se ha proclamado en la primera lectura de las misas el libro del profeta Oseas. Hoy concluye esta proclamación con una invitación al pueblo de Israel a convertirse, a acercarse al Señor. Perdonará todas las infidelidades. Dios hará florecer al pueblo. Quien sea sabio le pide que comprenda. Quien sea prudente que acepte al Señor. Los mandamientos del Señor son rectos y los justos los cumplen. En cambio, los necios tropiezan y caen. Hemos mencionado varias veces a lo largo de esta semana que este libro del profeta Oseas tiene una gran actualidad para todo lo que estamos viviendo hoy. Como cultura, como familia, como nación, no podemos hacer a Dios a un lado y no podemos seguir caminando por los caminos de la violencia, de la corrupción, del enfrentamiento, de las desapariciones, de los asesinatos. Tenemos que convertirnos, acercarnos al Señor. Y las palabras del final de este libro de Oseas deben estar grabadas en nuestro corazón, como deberían estar grabadas en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores o en el escritorio del presidente del país. Tus mandamientos, Señor, son rectos. Los justos los cumplen. Los necios se tropiezan y caen. Guardemos esto en nuestro corazón y hagámoslo vida.
El Evangelio de hoy, Jesús va preparando a los apóstoles para la gran misión a la cual les da directrices de cómo tienen sus colaboradores que enfrentar múltiples peligros y desafíos. Jesús los llama a tener confianza. Jesús introduce esta parte de su enseñanza con dos metáforas muy fuertes. Nos dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Al mismo tiempo, sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Si Cristo está tomando este ejemplo de criaturas, de animales, de la creación, no es nada más por mencionar una figura alegórica, sino precisamente para saber cómo verdaderamente comportarnos ante la realidad de anunciar su mensaje del reino de Dios. Jesús nunca ocultó que el discípulo va a vivir situaciones peligrosas. Al ser enviados a la misión, serán ante todo protegidos por Dios. Deberán tener astucia y sencillez y relacionar estos dos comportamientos con la confianza plena en Dios a través de una reflexión atenta y prolongada durante toda la misión. Jesús además advierte y nos advierte a nosotros con una frase: guárdense de los hombres. ¿Qué quiere decir esta realidad? Que muchas veces la materialidad de la vida, el hombre cerrado sobre sí mismo, negando a Dios, indudablemente que presenta un gran peligro para el discípulo de Jesús. Y nos dice Jesús, en otras palabras, guárdense de aquellos que han hecho a Dios a un lado en su vida. Ellos son los que causarán sobre ustedes persecuciones, hostilidades, denuncias. Y Jesús va más profundo: los entregarán estos hombres y mujeres cerrados a Dios. Todo el discípulo atravesará la misma experiencia de su maestro: ser entregado en manos de los hombres. Por eso Jesús nos llama a ser fuertes y a resistir para dar el testimonio. Seremos entregados a tribunales. Tendremos que dar testimonio ante las realidades que quizás a veces son absurdas. Y Jesús nos previene: cuidado, no te preocupes qué vas a decir. Es el Espíritu del Padre que actuará en esas situaciones críticas, peligrosas y agresivas en la vida del discípulo. Indudablemente que sabemos que tomar la cruz y seguir a Cristo, es decir, descubrir cuál es la misión por la cual el Padre lo envió, que es ante todo para salvarnos, para liberarnos, para anunciarnos el reino de Dios en nuestras vidas, sabemos que no es fácil. Jesús nos previene, nos anima prometiéndonos el Espíritu de nuestro Padre, que obrará en nosotros. Esto es importante porque quizás muchas veces recurrimos a otras realidades en nuestro tiempo para defender la evangelización o la libertad religiosa, haciéndola pasar que deben ser respetados los derechos humanos. Sin embargo, Jesús en ningún momento recurre
a la Comisión de Derechos Humanos. No te preocupes si te empiezan a insultar o a llevar a los tribunales. Recurre a ellos. No. Jesús centra la vida del discípulo sobre la persona y la acción de Dios nuestro Padre, que en su providencia nos va a acompañar en los momentos que seamos juzgados. Y esto, hermanos, no es una fantasía ni una promesa que todavía no se ha cumplido. Vemos en la actualidad, y Jesús lo anuncia en el Evangelio, cómo en medio de una familia hay división. Con gran tristeza vemos cada día más familias divididas. Una parte católica, otros sin religión, otros sometidos a la idolatría de la muerte o de otras costumbres de magia o superstición. Otros miembros quizás captados por las sectas u otras religiones. ¿El resultado cuál es? Que en una reunión familiar, en una comida, en una celebración, siempre surgirán esas rupturas y esos pleitos, si se tocan esos puntos profundos de los cuales Jesús habla. Anunciar el reino, la verdad, la justicia, el perdón. Anunciar que Dios nuestro Padre es el centro de nuestras vidas. Sino que lo digan tantos abuelos, tantas tías, tantos compadres, tantos esposos o tantos hermanos que reciben injurias, que reciben ya no el saludo, que reciben ante todo indudablemente que situaciones muy duras en familia por causa de Jesús. Pero esto, hermanos, no solo se refleja en los niveles familiares y en los niveles de amigos, sino también con tristeza vemos que se está reflejando en las escuelas. Con cuánta frecuencia escuchamos a jóvenes, a niños, adolescentes, que llevan triturados por algunos maestros sin escrúpulo y sin ninguna ética, que han tambaleado su fe, la existencia de Dios, especialmente el culto a los santos y de manera particular a Santa María de Guadalupe. ¿Y qué encontramos a las profundidades de las familias? Que esos muchachos y esos niños han sido trastocados en la profundidad de su libertad de creer. Sí, pero en la profundidad le han introducido el virus del no creer, de la negación, de la lucha de clases, de toda esa realidad que empieza a carcomer el alma humana y empieza a crear una crisis. ¿Creo o no creo? ¿Tendrá razón este maestro? Porque si no le hago caso, no pasaré el curso. No me entregarán mis calificaciones. Y esto, hermanos, no es un invento, sino una realidad. Vemos con tristeza a los niveles de superiores de preparatoria y de universidades esta realidad. Trastocar y hacer tambalear la fe de los jóvenes, que se avergüencen de Cristo, de su Iglesia, de María Santísima. Y esto, hermanos, es lo que Jesús precisamente nos propone hoy en el Evangelio. Ten cuidado, te puede pasar en tu vida. Sin embargo, mantente fiel y cerca del Señor. Guarda silencio, tu Padre sabrá qué hacer.
Tu Padre, que es Dios, colocará en tu corazón aquello que será la respuesta que tendrás que dar. Aleja de ti la preocupación si vas a recibir una mala calificación o no te van a aceptar para pasar de año. Ahí está el gran drama que vivimos hoy. De igual manera, estas realidades se contemplan en los niveles laborales. En los lugares de trabajo, cuando también entre compañeros empiezan a sembrar la cizaña de la increencia, la realidad de decir, ¿para qué sirve tu fe? Y nuevamente es Jesús que te dice, cuidado, mantente firme. Pues bien, hermanos, ante la proclamación de esta palabra de Dios hoy en casa de María Santísima, hagámosle caso al Señor. Pidámosle a María Santísima que ella, que nunca nos abandona y nos tiene en el cruce de su manto, ahí, muy cerquita de su corazón, guarde y proteja a tantos que ven sacudida su fe, que empiezan a tener dudas, que empiezan a abandonar la práctica religiosa, que empiezan a desafiar a Dios mismo. Que sea ella, como madre llena de misericordia, que ante todo los proteja y los haga regresar al camino de la fe, al camino que es Jesucristo, camino, verdad y vida. Oremos a Dios que vela por todas sus criaturas y supliquémosle humildemente diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo, el Cardenal Norberto, para que el Señor los proteja y ayude. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestra ciudad, para que conserven el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Padre, escúchanos. Por los pobres y los oprimidos, para que les dé prosperidad y los socorra. Oremos. Padre, escúchanos. Por nuestros familiares y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios nos conceda cooperar con el trabajo de nuestra jornada a la edificación de un mundo más grato a sus ojos. Oremos. Padre, escúchanos. Por la peregrinación del Colegio Madre Teresa de Calcuta y el Kinder, el paraíso de los niños. Oremos. Padre, escúchanos. Dios y Señor nuestro, que nos amas con amor de Padre, muéstranos tu misericordia y concédenos lo que te hemos pedido por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, complacido esta oblación que ofrecemos a tu majestad por nuestros pecados. Y concédenos que el sacrificio del que brotó para todos los hombres la fuente del perdón de tu Espíritu Santo, nos alcance la gracia de derramar muchas lágrimas por nuestras ofensas, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con fe viva, cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos y proclamamos sin cesar tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Amen.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Oremos. Haz, Señor,
que la digna recepción de tu sacramento haga que limpiemos con gemidos las huellas de las manchas de nuestros pecados y nos alcance, por don tuyo, el anhelado afecto del perdón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, imploramos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Imploramos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos, de ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar al santuario. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos, queremos comunicarles que están disponibles los nichos para depósito de cenizas en el columbario de Plaza Mariana, por lo que quienes quieran adquirir un nicho pueden pasar a la misma Plaza Mariana, enfrente de la Basílica del otro lado del atrio, y conocer también el lugar donde podrían reposar sus seres queridos, a los pies de Santa María de Guadalupe y junto a la imagen y reliquia de San Juan Pablo II. Gracias. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.